Buenas, ¿le puedo colaborar con el trámite de su licencia? Eso de que sepa manejar, le damos una vuelta en el carro y así se evita las colas. Bueno, segurito, ¿y acaso para sacar la licencia no es que se debe hacer un curso de conducción y ser revisado médicamente? Sí, amigo ciudadano, esto es lo que ordena la norma. El aspirante a sacar su licencia debe presentarse físicamente en la escuela de conducción, validar la documentación de identidad, sus datos, huella en aparato biométrico y su fotografía, acreditar las intensidades horarias mínimas de los cursos de aprendizaje de conducción para las categorías A1, A2, B1 y C1, y serán las siguientes. ¿Y si estoy bien médicamente, para qué ser revisado? Amigo ciudadano, así estés bien médicamente, debes asistir a las entidades acreditadas y habilitadas para expedir el certificado de aptitud física, mental y coordinación motriz, donde es evaluada tu capacidad visual, auditiva, mental y motriz para conducir. ¿Y si las personas están siendo engañadas, por qué les entregan en el tránsito las licencias sin hacer esos trámites? Además son precios bajos, ¿qué podemos hacer ahí? Amigo ciudadano, lo barato sale caro. Estas inconsistencias son detectadas fácilmente por las autoridades, quienes validan si el ciudadano asistió o no asistió y se dará cuenta, involucrándose en una investigación penal por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Y perderán la platica, porque serán canceladas las licencias y deberán realizarse nuevamente. ¿Y dónde puede el ciudadano saber si está legal el trámite o lo están engañando? Amigo ciudadano, existe una página pública donde puedes ingresar gratis con tu cédula y verificar si la están registrando desde tu ciudad o registran desde otra ciudad diferente. Si al verificar está registrado en departamentos diferentes, debes informar inmediatamente para que logres recuperar tu platica. Estamos prestos para ayudarte a recuperar si denuncias a tiempo. ¿Puedo consultar mi licencia? Claro. A ver, amigo, ¿dónde tramitaste tu licencia? Yo hice el trámite en Cúcuta. Observa al ingresar tus datos. Y luego al ingresar al portal, vas a donde dice solicitudes y miras donde hiciste los trámites. Por ejemplo, tú tienes una actualización de datos en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, en Segovia y en Los Patios. ¡Uy! ¿Viajaste hasta allá, mi amigo? ¡Uy, nunca! Y jamás he salido de Cúcuta, ni a Los Patios. ¿Y ahora qué hago? Debes acercarte y denunciar a las autoridades especializadas en este delito, para que se adelanten las acciones correspondientes y puedas recuperar a tiempo tu platica. Tu patrimonio vale. No lo regales a los engañosos. Ayúdanos a construir una seguridad vial.